Muy buenos días, una bendecida mañana para todos los amigos en la fe que nos encontramos a través de este medio, esta red social de YouTube. Hoy es 21 de junio del año 2019. Celebramos a San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, de aquellos jóvenes que buscan caminar en la presencia de Dios, que tienen su capacidad de resistencia frente al poder del mal. De una familia muy noble, es decir, adinerada, pero que el encuentro con el tesoro, con mayúscula, Cristo el Señor, hace que sea capaz de desprenderse de sus títulos, renunciar a su herencia y entregarse al servicio, a la consagración a Dios. Muere muy temprano, a los 23 años, fruto de la enfermedad que se le pegó cuando atendía una infección de enfermedad en su pueblo. Pues el tesoro, el Evangelio también nos habla hoy del tesoro. Cuidado con atesorar tesoros en la tierra, donde la polilla los corroe y los ladrones pues se los roban. Atesorad tesoros en el cielo, dice, donde ya no habrá ni polilla ni ladrones que puedan dañar tu tesoro. Este pensamiento de Cristo nos ayuda a mirar el valor del tesoro de Dios y darle el justo significado a los bienes temporales. Con prudencia, los católicos debemos dar administración a los bienes temporales. Tenemos que procurar un mundo mejor, un ambiente de familia mejor. Y para eso, pues hay que saber administrar los bienes temporales, sin que esto sea la intención por la cual yo me muevo a obrar. Por lo tanto, dale el sentido y el lugar que corresponde. Es sabio. Pues pidámosle hoy a Dios el don de saber mirar el tesoro con mayúscula y poder ser buenos administradores. Finalmente, el Evangelio también nos dice en la segunda parte: ojo con los ojos. Si tu ojo está limpio, tu cuerpo está limpio. Por la vista entran los pecados. Mirar hace que deseemos y desear hace que queremos y que queramos realizarlo. Señor, tú conoces nuestra vida. Tú sabes que somos muy mirones. Tú sabes que no hemos dado el valor como debe ser a tu presencia. No te hemos descubierto como el tesoro. Y por eso seguimos con vacilación en nuestra vida y haciendo vacilar a quienes deberíamos mostrar seguridad por nuestro ser y por nuestro obrar. Danos el don, Señor, de ser prudentes, de ser sabios administradores y de poder procurar tu gloria, para que los bienes temporales nos alcancen para tener una vida estable, una vida para la gloria de Dios, y que podamos compartir en la caridad con los más necesitados. El Señor te dé su paz, nuestra Madre del Cielo, te alcance las gracias para ti, para tu familia. Bendiga el empeño en tu trabajo, te concede el trabajo necesario, que te dé la sabiduría para saber administrar. Y un buen administrador hace que las cosas alcancen. Señor te bendiga, te guarde, te proteja. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una bendecida mañana y pongamos los ojos en Cristo, nuestro mayor tesoro. Ahí estará la verdadera felicidad. Comparte este video en tus redes sociales y espero sus comentarios.